¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a venir a traer una sorpresa? Sí, señor. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, escuchen atentamente. A ver, abrimos los oídos. Abrimos bien grandes los ojos. A ver, ¿ustedes saben qué hacen los exploradores? Buscan animales. ¿Qué otra cosa hacen los exploradores? Sí, pero los leones pueden hacer pista. ¿Cómo, Lara? Que hacen pista. ¿Buscan pistas, decís vos? Sí. ¿Buscan sí, pistas los exploradores? Al comienzo de la secuencia, la maestra invita a los chicos a ponerse en el rol de exploradores que investigan sobre cosas que no conocen. ¿Se animan a ser exploradores hoy? Sí. Sí, señor. ¿Primer desafío de los exploradores? En esta primera etapa, esperamos que los chicos aprendan que para ver necesitamos tanto los ojos como la luz y a utilizar esta idea en la resolución de un problema. A ver, ¿ustedes saben con qué parte del cuerpo podemos ver? Con los ojos. Miren lo que dice Mateo, que es interesante. ¿Con qué podés ver, Mateo? Con los ojos. Con los ojos. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Mateo. ¿Ustedes dicen que si yo me tapo un ojo puedo ver? No. No. Sí, sí, se puede ver. Pues vamos a ver si es cierto. A ver, ¿nos tapamos un ojo? Sí, podemos ver. ¿Pueden ver? Sí. A ver. ¿Y si tapamos los ojos? ¿Y si no tapamos los dos? No. ¿Podríamos podemos ver? No. Yo veo, sí. Yo veo un poquito. El segundo desafío que vamos a cumplir hoy, vamos a ir a buscarlo en la biblioteca, abajo. Yo quiero saber qué otra cosa, además de los ojos, se necesitan para poder ver. ¿Tienen ganas de descubrirlo? Sí. ¿Como exploradores? ¡Sí! La maestra lleva a los chicos a la biblioteca, donde las luces están apagadas, para poner en evidencia que aunque tengamos los ojos abiertos, sin luz no podemos ver. ¿Todos tienen los ojos abiertos? ¡Sí! Allá arriba, cuando estuvimos hablando, ustedes me dijeron que para poder mirar necesitábamos los ojos. ¿Es verdad? ¡Sí! ¿Qué necesitamos para poder ver mejor acá en la biblioteca? Luz, ¿y cómo podemos hacer luz acá en la biblioteca? Ay, mira lo que descubrió Lucas. ¿Qué es esto? ¿Pueden ver? Sí. ¿Por qué pueden ver? Si lo tapo un poquito no se ve nada. A ver, si lo tapo, ¿se ve? Se ve nada. ¿Y si lo abro? ¿Pueden ver? Exploradores, otra vez arriba. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué aprendimos hoy? Fuimos a la biblioteca para cumplir el segundo desafío. Dijimos, el primero, para poder mirar necesitamos... Los ojos. Ahora falta el dos. El segundo desafío. El dos. Además de los ojos, para poder mirar, ¿qué otra cosa necesitamos en la biblioteca? Yo cuando fui a la biblioteca, ¿ustedes tenían los ojos abiertos y sí podían ver? Sí. Vamos a escuchar a Mateo, que está diciendo algo muy importante. Decilo, Mateo, para que te escuchen tus amigos. Porque estaba la oscuridad. Había oscuridad. ¿Y teníamos los ojos abiertos y podíamos sí ver? No. Cuando los chicos no están de acuerdo sobre una observación, la maestra se detiene y les pregunta a cada uno que justifiquen sus respuestas para poder ponerse de acuerdo. ¿Qué hicimos para poder iluminar la biblioteca? ¿Se acuerdan? Sí, la luz, la luz, la luz. Los chicos tienen distintos tiempos para llegar a comprender las ideas que se trabajan. Por eso, es necesario volver sobre las experiencias y facilitar varios momentos en los cuales todos los chicos puedan participar a su propio ritmo. Sabemos que para poder mirar necesitamos los ojos y necesitamos también luz. Vamos a dibujar acá qué necesitamos para poder mirar. Los ojos. A ver, va a venir Lucas y va a dibujar los ojos. Los ojos. Vamos a ver cómo dibuja Lucas, ¿eh? ¡Qué lindo que dibuja Lucas! ¡Qué bien que salieron los ojos! Y además de los ojos, necesitamos para poder mirar... ¡La luz! ¡La luz! ¿La luz de qué? ¡Del sol! ¡Del sol! ¿Puede ser la del sol? ¿Qué otra cosa más nos da luz, además del sol? ¡La linterna! ¿Una linterna puede ser? ¿Y la linterna, te animás a dibujarla? Sí. Sí, vení. Así la dibujas. La maestra le cuenta a los chicos que van a usar más adelante lo que registraron para acordarse de lo que fueron aprendiendo. ¡Qué linda que le salió la linterna! Después les trae cajas en las que hay distintos objetos escondidos y los invita a espiar por la abertura para descubrir de qué se trata.
¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Ver algo. Ver la luz. ¿Tienen los ojos abiertos ustedes? A ver, mira, ahí. ¡Con un ojo! ¿Ves algo? No, está vacío. ¿Vos no ves nada? ¿Pero tienen los ojos abiertos? Sí. Parece que me están haciendo trampa. ¿Ven algo? ¡Mentira! En una primera instancia, los chicos dicen que no ven nada dentro de la caja. Dado que la maestra les asegura que sí hay algo escondido, los invita a seguir explorando en pequeños grupos. ¿Se animan a descubrirlo en las mesas con los amigos? ¡Sí! Bueno, se quedan sentaditos que ahora lo vamos a descubrir. Escucha, despacito. Primero uno, después el otro. ¡Es un auto este! Y vamos a ver. Sí. ¿Y cómo lo descubrieron? Entre todos, llegan a la conclusión de que necesitan que entre la luz en la caja para poder ver el objeto que hay adentro, como también habían concluido en la biblioteca. Recién estábamos en los grupos para descubrir qué había dentro de la caja. ¿Algunos? ¿Qué hicieron acá? Acá había un pingüino. ¿Cómo sabes que había un pingüino? Porque le vi todos los cuerpos. ¿Y cómo lo viste? Así... Ahora está oscuro. Ahora está oscuro. ¿Pero por qué está oscuro? A ver. Porque no tenemos luz. No entra la luz. Me dice Enzo que para poder mirar el pingüino tuvimos que abrir una ventanita. ¿Y por acá qué pasaba? El sol. Entra la luz. La maestra organiza una ronda y les muestra a todos los chicos cuál era el objeto escondido manteniendo abierta la ventana de la caja. ¿Ven algo? Bueno, está el azul. Para cerrar la actividad, la maestra vuelve sobre lo que aprendieron y propone registrar las conclusiones a las que llegaron en la agenda diaria. ¡Chao! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Chao! La maestra comienza la segunda etapa de la secuencia repartiendo las insignias de los exploradores de la luz como modo de encuadrar la tarea y repasar con ellos las actividades anteriores. Después, la semana que viene, cuando terminemos de explorar, se lo van a poder llevar a casa. ¿Ayer qué día fue? Cuatro. ¿Y qué hicimos acá en la sala? Ser exploradores. Fuimos exploradores. ¿Y qué exploramos ayer? De la luz. De la luz. Ayer la pregunta, el misterio que teníamos que descubrir era qué necesitamos para poder ver. Levante la mano en silencio. ¿Quién se acuerda qué dos cosas necesitamos para poder ver? Santina. Tenemos que hacer los ojos y luz. La maestra repasa con los chicos las características de un explorador. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el explorador? Isabela. Abrir los ojos. Tiene que mirar mucho con tiene los ojos. Tiene que mirar mucho con los ojos. Tiene que caminar muy despacio si no alguien le escucha. También hay que ser cuidadoso, estar tranquilo de cuerpo, pero la mente tiene que estar inquieta, con curiosidad, con ganas de saber, ¿verdad? Bueno, pero hoy necesitamos averiguar otro misterio. En esta etapa de la secuencia, esperamos que los chicos aprendan que algunos materiales nos dejan ver, otros solo un poquito y otros nada, de acuerdo a cuánta luz dejan pasar. A partir de esta idea, tendrán que resolver una situación problemática sobre los usos de distintos materiales. ¿No saben lo que me pasó ayer? ¿Qué? Y hoy a la mañana cuando llegué, estaba desesperada buscando la tortuga. ¿Vieron la tortuga de peluche verde? Sí. Bueno, no la puedo encontrar. La maestra invita a los chicos a buscar en grupos una tortuga de peluche que se le perdió en la sala. Entonces, escuchen, ustedes que son detectives y exploradores, me van a ayudar a encontrarla, ¿sí? ¡Exploradores de la mesa de Isa! ¿Están listos para buscar la tortuga? Bueno, ¡adelante! Abran bien los ojos. Acuérdense que los detectives tienen que abrir bien los ojos. ¿Vamos contando? 10, 9,
A partir del juego de las escondidas que los chicos ya saben jugar, la maestra propone una actividad para que los chicos descubran que un buen escondite es aquel que no deja ver el objeto. ¡Muy bien, exploradores! Ya sabemos que ahí, en el rincón del mar, no está. En el placar de ahí abajo tampoco, y en el baño tampoco. Quedan otros lugares por explorar. A ver si descubrimos. Tortuga. ¿Quién sabe? Mati. Porque nos costó mucho. ¿Pero por qué les costó? Si tenían los ojos abiertos y había luz. Ayer dijimos que para poder ver necesitamos ojos bien abiertos y la luz. Y hoy había luz y ojos abiertos. ¿Por qué no encontrábamos la tortuga? ¿Qué pasa si pongo la tortuga atrás del libro? Si tenemos los ojos abiertos y hay luz acá, ¿por qué no podemos ver la tortuga? Porque ¿qué es esto? La maestra aprovecha para mostrarle a los chicos que el libro tapaba a la tortuga y por eso no la podían ver. Vamos a hacer otro juego ahora, pero escuchen cómo es este juego, ¿eh? Escuchen. Tienen que todos ustedes cerrar los ojos bien cerrados y no vale espiar, ¿eh? Para ayudar a los chicos a entender que algunos materiales no nos dejan ver y otros sí, la maestra propone un nuevo desafío. Encontrar nuevamente a la tortuga que ahora está escondida en un frasco transparente. Pero si yo la metí adentro del frasco, ¿cómo la encontraron tan rápido? Porque es transparente. Este material es transparente. Claro, es transparente, por eso se ve la tortuga. Y este material, entonces, el libro. ¿Saben cómo se llama este material que no es transparente? No. Opaco. 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 Este es opaco y este es transparente. Después de comparar el frasco transparente con el libro opaco, la maestra les muestra a los chicos una caja plástica cuyo material permite ver parcialmente la tortuga y les cuenta que esos materiales que dejan ver un poco los llamamos translúcidos. Bueno, ahora que ya tenemos esta información, les vamos a prestar unos visores. La maestra reparte visores con distintos materiales para que los chicos exploren con cuáles pueden ver y con cuáles no. Bueno, van a poder explorar por las mesas con mucho amor y cariño y cuidado, ¿sí? Este sí se ve. Mira. Si bien la maestra enriquece el vocabulario de los chicos utilizando términos específicos, el propósito principal de la actividad es que comprendan que algunos materiales nos permiten ver bien, otros poco y otros nada. Nada se ve con este. Con este sí. La maestra introduce ahora la linterna para que los chicos observen cuánta luz pasa a través de los distintos visores, con el objetivo de relacionar ese paso de la luz con la posibilidad de ver los objetos detrás del visor. Vamos a investigar o a explorar a ver si la luz pasa a través de los materiales. Este material, a ver, ¿pasa la luz a través del material? No poco, un poquito. Un poquito, dijo José. A ver, a través de este, si pasa. ¡Sí! Los chicos agrupan los visores de acuerdo a cuánta luz dejan pasar. ¿Querés pegar vos también, Juani? Dale, mira. Podemos pegar las otras tres también. Para terminar, la maestra dramatiza una situación problema. Le cuenta a los chicos que una amiga suya los va a llamar para hacerle una consulta sabiendo que estaban estudiando los materiales y la luz. Sí. Ah, ¿cómo estás, María? Sí. ¿Estás construyendo tu casa? Ah. ¿Estás con los trabajadores ahí en la obra? Mira, justo con los detectives exploradores acá estuvimos viendo el tema de los materiales y la luz. ¿Qué necesitas? ¿Qué? Ah, ¿saben qué me pregunta mi amiga? Tiene que hacer la puerta del baño. ¿De qué material le conviene hacerla? ¿Qué pasaría si la puerta del baño? ¿Cómo se llama este material que deja ver mucha luz? Transparente. Transparente. ¿Qué pasaría si el baño es transparente? Se ve todo. ¡Oh! Se ve todo. Se ve todo.
¿Puedo hacer la puerta del baño transparente? ¡No! ¡No! Entonces, la puerta tiene que ser de un material como... ¿Cómo se llama cuando es oscuro y no deja pasar luz? ¡Opaco! ¡Opaco! ¡Claro! ¡Madera! Hola, María. Sí, acá los chicos recomiendan que sea de madera y si no, cualquier otro material que tengas, que sea opaco, que no sea transparente, que no deje pasar mucha luz porque si no se ve. ¿Qué? Les hago esa preguntita. Sí, sí, sí. Dice que en la cocina, donde ella lava los platos, tiene un jardín lleno de flores y que le encanta cuando lava los platos ver las flores. ¿De qué material puede hacer la ventana de la cocina? No sé. Mati. Puede hacerlo. Podés elegir el visor si no te acordás el nombre. Claro, así se hace la ventana. Con este material puede ver las flores de colores. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este material? Transparente. ¿Sabes qué? Te conviene la ventana hacerla transparente de la cocina. Conseguite algún vidrio que sea transparente. Un beso. Chau, chau. Dale. Bueno, le solucionamos el problema a María. Le vamos a dar un aplauso grande a todos estos detectives e investigadores. Una para todos. Y dos para una. Que el otro día les dije algo. Les pedí que en sus casas busquen materiales como los que se estuvimos trabajando ese día. Para empezar esta tercera etapa de la secuencia, la maestra le pregunta a los chicos si pudieron ver en sus casas materiales transparentes, translúcidos u opacos, retomando las actividades previas. Enzo, ¿qué encontraste? Encontré algo transparente. ¿Algo transparente? ¿Alguien encontró algo opaco en su casa? ¡Yo! ¡Sí, yo! ¿Vos encontraste? ¿Qué cosa encontraste opaca? Una pared. ¿Una pared? ¿Y Ann quiere contar algo que encontró? Mi puerta, porque tenía un agujerito. ¿Deja pasar la luz tu puerta? ¿Sí? ¿Por dónde dejaba pasar la luz? Por el agujerito. Ah, por el agujerito. Pero toda la puerta, ¿dejaba pasar la luz? No, pero si la abrimos, sí. Ah, si la abrimos, sí. Yo encontré algo opaco en mi casa. ¿Algo opaco en tu casa? A ver, contanos, ¿qué encontraste? Era algo que era la puerta, era de madera y no se veía nada. No se veía nada porque era opaco. ¿La puerta, me dijiste? Mis exploradores atentos, abran bien los ojos. A ver, ¿alguien sabe qué es una sombra? En esta etapa, se espera que los chicos aprendan que los objetos producen sombras porque tapan la luz, que las sombras tienen la misma forma que los objetos que las producen y observar y comparar sombras de distintos objetos. La sombra del sol, cuando estábamos nosotros afuera. Sí. Y adentro, cuando abren las ventanas, se nos puede ver nuestras sombras. Está al lado de una pared y está el sol y está al lado de una pared, se ve nuestra sombra. Ay, miren qué interesante lo que dijo Delfina. La maestra parafrasea lo que dicen los chicos y los invita a pensar cómo se producen las sombras. ¿Tienen ganas de investigar como exploradores? ¡Sí! Luego los invita a la biblioteca para explorar cómo se forman las sombras, probando dónde se tienen que parar con relación a la fuente de luz para poder verlas. ¿Se acuerdan que el otro día entramos a la biblioteca como exploradores? ¡Sí! ¿Y los exploradores qué hacían? ¿Qué tenían? Tenían los ojos bien abiertos. ¿Y cuando? Vamos a ver qué pasa acá adentro, así que despacito. A partir de la exploración, los chicos comienzan a observar que tienen que ubicarse frente a la luz para proyectar sus sombras. Enzo me dijo algo. Me dijo que adelante de la luz tengo que tener algo para... ¡Una cosa! ¿Qué tengo? ¿Tengo que tener algo o no? ¡Sí! ¡Una cosa! ¿Qué tengo que tener? ¡Un señor! ¡Una señora! ¡Una cosa! Algo, ¿no es cierto? La siguiente pregunta invita a los chicos a relacionar la sombra con la forma del objeto que la produce. ¿Las sombras son iguales? No, porque la tía tiene otra
A ver, por ejemplo, la sombra de Enzo, ¿será igual que la mía? No. A ver, vamos a ver la de Enzo y vamos a ver la mía si son igual. A ver, esta es la sombra de Enzo. Y esta es la mía. ¿Son iguales? No. Vení, Lucas. Y vení, Jazmín. Párense allá. Vamos a ver si las sombras son diferentes. No, no son diferentes. A ver si son diferentes. ¿Son diferentes las sombras? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Porque la luna tiene un sombrero y el Jazmín otro. ¿Se ve el sombrero allá en la sombra? Sí, en la luca. ¿Y el de Jazmín se ve? Sí. ¿Son iguales? Sí. No. No, me parece que no, ¿no es cierto? Sí. Para seguir investigando, los chicos salen al patio a explorar las sombras que se forman con la luz del sol y dibujan sobre el piso las siluetas de las sombras de sus compañeros. ¿Dónde está Gaby, la sombra de Lucas? ¿La dibujás a la sombra de Lucas? Dibujásela. Está la mano. Tomá, dibujásela, dale. Antes que se vaya el sol. ¿Qué pasó acá? ¿Qué dibujó la sombra? ¿Vos? Vos dibujala a... Como cierre, los chicos vuelven a la sala y a través de un juego tienen que comparar una serie de figuras con sus sombras, poniendo en juego la idea de que la forma de la sombra es idéntica a la forma del objeto que la produce. Estuvimos explorando, Ciro. ¿Qué aprendimos? ¿Qué necesitamos para poder ver, Ciro? Luz. Luz, la luz que puede ser natural del sol o la linterna, como dijiste vos. ¿Y qué más necesitamos para poder ver? Fuerte. Los ojos. Los ojos. Muy bien, Ciro. Para empezar esta cuarta etapa, la maestra le propone a los chicos que le cuenten a una compañera que estuvo ausente las actividades previas de la secuencia. ¿Se acuerdan cuando llamó María, mi amiga? Sí. A ver, Emma. Emma, ¿le querés contar a Fiore cuando llamó mi amiga María? Oye, Emma. Vení acá si querés. Así le contás de frente a Fiore. Sí, Emma, sí. Estaba construyendo su casa. Bueno, vamos a escuchar a Emma. ¿Qué querías saber? Si pasaba la luz en el baño o no pasaba. Si pasaba la luz en el baño o si no pasaba. Ella necesitaba hacer la puerta del baño y nos preguntaba con qué material hacerla. ¿Y con qué material nos conviene hacer la puerta del baño? ¿Va, Juani? De madera. ¿Y cómo es la madera? ¿Es translúcida, opaco o transparente? Opaco. Opaco. Lu, ¿y por qué nos conviene un material opaco para la puerta del baño? Porque no se deja ver. Porque no se deja ver. Imagínate, Fiore, si hacemos la puerta transparente. La maestra respeta los tiempos que cada uno de los chicos necesita para poder responder. Y escuchen una cosa, mi amiga María, también Fiore, quería lavar los platos en la cocina y poder ver su jardín de flores. Y entonces, ¿qué le recomendamos para la parte de la cocina? Sí, Simo. ¿Qué material le conviene usar para poder ver las flores del jardín mientras lava los platos a María? Ventanas. ¿Y una ventana opaca, una ventana transparente o una ventana translúcida? Opaca. ¿Opaca? ¿Sí? A ver, esperen que lo vamos a ayudar así. La maestra retoma la respuesta de uno de los chicos para seguir indagando, ofreciéndole los materiales para que pruebe cuál de ellos es el más adecuado y justificar su elección, más allá de la terminología específica. A ver, vos fijate de estos tres materiales, ¿cuál le conviene a María, que le dijimos que le convenía, para poder ver su jardín de flores? Fíjate los tres. Transparente. Este. Este lo puedo ver, lo Martín. ¿Este le conviene para la ventana de la cocina? ¿Cómo se llama este? Transparente. Transparente. Este es transparente, ¿sí? ¿Para qué puede servir
un material que deja ver un poquito, translúcido. ¿Para qué me puede servir? Sí. Para que, si no querés ver todo, querés ver más o menos. Claro, para si no querés ver todo y querés ver, que entre un poco de luz. Y escuchen una cosa que les voy a preguntar. En sus casas, levante la mano en silencio. ¿Alguien tiene alguna parte de la casa que sea de este material que se deja ver poquito? Isa. En la pieza de mi papá tengo un baño que tiene la puerta igual a ese material. Aquí la maestra les propone una situación problemática para que sugieran distintas soluciones tomando en cuenta lo que aprendieron en la etapa anterior, que seguirán profundizando en las actividades que siguen. El otro día, ¿saben lo que le pasó a una maestra? ¿Qué? Un alumno de ella estaba re triste. ¿Por qué? Él con la maestra estaban trabajando, investigando y descubriendo acerca de las sombras. Entonces siempre en el patio del cole, él podía ver su sombra cuando jugaba al fútbol, cuando jugaba con la arena y los baldes, cuando construía un castillo. Y después llegaba a su casa a la tarde y cuando llegaba el papá, él iba y le decía, vení papá que te quiero mostrar mi sombra. Y la sombra nunca aparecía. Y entonces el nene le decía, pero te juro que hoy en el patio del cole la vi a mi sombra, te la quiero mostrar. Entonces el papá todas las tardes cuando volvía del trabajo, cuando se está oscureciendo, le decía, bueno dale, a ver, mostrame tu sombra. Y el nene buscaba la sombra y no la podía encontrar. ¿Cómo podemos ayudar a ese nene a que le pueda mostrar la sombra a su papá? Sí. A ver, Isa. El papá puede comprar una linterna, una luz de electricidad y la puede prender las dos luces y ahí el chico puede ver su sombra. ¿Y dónde se tiene que parar el chico para que se pueda ver su sombra? ¿Al costado, atrás o adelante? Adelante. Adelante. A mí se me había ocurrido que el papá vuelva más temprano. Después de discutir sobre la situación problema, la maestra sugiere la utilización del calendario para registrar el día y revisar qué actividades están previstas. Ayer fue 11, ¿sí? ¿Hoy qué día tenemos en el calendario? 12. ¿Querés marcarlo el día de hoy? Bueno, y ahora viene la parte de jugar con el proyector y la luz. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Sí! En esta etapa de la secuencia, se espera que los chicos aprendan que el tamaño de la sombra depende de la posición del objeto con relación a la fuente de luz y a la superficie donde se proyecta, y a comparar y predecir los cambios de las sombras en diferentes situaciones. Bueno, exploradores, detectives, vamos a descubrir un misterio. ¿Se animan a buscar su sombra? A ver si pueden encontrar su sombra. Búsquenla a ver si la encuentran. ¿Dónde se pararían para que se pueda ver su sombra? Cerca. Ahí. Prueben, a ver. Mira. ¡Ay! ¡Los ¡Wow! Los gigantes del universo. Bueno, y a ver. Para comenzar, la maestra revisa con los chicos dónde se tienen que ubicar para proyectar sus sombras. A ver, Santi. Vení caminando un poquito para acá adelante. ¿Qué pasó con la sombra de Santina? Se fue. ¿Por qué se fue la sombra de Santina? Porque no hay luz, está ahí. ¿La luz está ahí? La sombra. Sí, pero tenemos que estar para el niño. Porque tiene que estar delante de la luz. Muy bien, Santina. ¿Cómo está prestando tanta atención? Bueno, a ver, ahora les voy a invitar a Emi y a Silvio que busquen su sombra, a ver si la encuentran. Y la electricidad. ¡La sombra de Ciro! ¡Ahí está la sombra! ¡Uy! ¿Qué pasa con la sombra de Ciro? ¡Acércate un poquito más, Ciro! ¡Acércate un poquito más, Ciro! A ver, pónganse. Ciro y Emilia son igual de altos. ¿Y entonces cómo las sombras no son iguales? Pues este es los más chiquitos. Porque cuando te acercas siempre la sombra se va haciendo chiquitita. Ah, a ver, Ciro, acércate como te acercaste hace un rato. Acércate. Ahí está. ¿Y a quién se le ocurre qué podemos hacer para que la sombra de Emilia sea más grande? Se tiene que... ¡Alejarse más! ¡Alejarse!, dice Juanita. ¡Sí! ¡No entra tu sombra ahí, Emi! ¡Mirá qué grande que es tu sombra! ¡No entra!
maestra. Bueno, vamos a darle un aplauso a estos dos. La maestra propone dos actividades de exploración diferentes y divide a los chicos en grupos para que todos tengan la oportunidad de realizarlas. Mientras algunos juegan con el proyector, otros investigan en las mesas qué sucede con las sombras utilizando linternas y diferentes objetos. ¡Uy! ¡Mirá, Lulú! ¿Qué ves ahí? La casa. ¿La casa y qué más? Y el árbol. ¡Y el árbol! ¡Se ve pero de este lado! Perfecta la sombra de la copa del árbol. ¿Dónde está la sombra de la casita? ¿Y del árbol? ¿Y del árbol? Muy bien. ¿Y dónde está la luz? Mirá dónde está la luz. Y ahora si subimos la luz, ¿qué pasa con la sombra? Se va. Queda solo la luz. Y ahí aparece. Uy, ahí se hace más que. Más grande. ¿Y ahí se hace más? ¡Chiquita! Ahora jugamos, toma, hay que apretarnos si no se hace. ¿Quién me puede decir qué descubrimos hoy acerca de las sombras? Lorenzo. Descubrimos de las sombras. ¿Y qué descubrimos de la sombra hoy? Buscar nuestras sombras. Buscamos nuestra sombra, pero ayer también buscamos nuestra sombra. ¿Qué nos dimos cuenta hoy de la sombra? Sí, de las sombras se te hace más chiquita la sombra. ¿Y cómo puedo hacer para que la sombra se haga más grande? ¡Alejate! Me alejo. ¿De qué material el objeto para que se refleje la sombra? Opaco. Para concluir la secuencia, los chicos representan lo que aprendieron, ya sea dibujando o escribiendo, y luego la maestra los invita a compartir sus dibujos con sus compañeros. ¿A vos, Lucía, qué experiencia fue la que más, la que le querés enseñar a otro amigo? Se hacen chiquititas. ¿Quiénes se hacen chiquititos? Nosotras. ¿Vos te haces chiquitita o la sombra se hace chiquitita? La sombra. ¿Y por qué se hace chiquitita la sombra? Cuando te acercas, sí. ¿A qué te acercas? A la pantalla. ¿A quién le querés contar vos lo que aprendiste? ¿A quién le vas a contar? A mi hermano Fran. ¿A tu hermano Fran? ¿Y qué le vas a enseñar a Fran? Que esa es la pantalla con la sombra. Sí, no veo la sombra en la pantalla. Esta. Ahí está la pantalla. Y esta soy yo. Este sos vos. ¿Y la luz dónde está? Y este es algo para prender. Este es el cable con el enchufe. No, es el algo para encender. ¿Y por qué no se ve tu sombra en la pantalla? Porque estoy abajo. ¡Ah, miren qué interesante lo que dijo Martín! Y arriba el Pablo. La sombra de Martín no se refleja en la pantalla porque no está delante de la luz. ¿Le damos un aplauso a Martín? Escuchen, exploradores, vamos a hacer nuestro ritual de exploradores. ¿Quieren? ¿Sí? Uno para todos, todos para uno. Un aplauso para estos exploradores.